En otras informaciones, este fin de semana se realizará un recogido de alimentos en el municipio de Cataño. Vamos a pasar allá con Ariel Rivera Vázquez, quien nos amplía. Adelante, Ariel, buenos días. Así es, compañeros, se trata de la actividad Comparte tu Pan, la que se lleva a cabo en el municipio de Cataño y cuyo fin es dar comida a personas deambulantes o personas que carecen de la ayuda necesaria para recibir los alimentos diarios. Me acompaña Félix Delgado, que es del municipio de Cataño y precisamente está involucrado en lo que es esta faena de dar comida a personas que no tienen esos beneficios y que no tienen la tarjeta del PAN como tienen otros. Buen día, hábleme un poco de esta actividad y cuál es el pedido que le están haciendo al público de Cataño y áreas limítrofes. Muy buenos días, Ariel, y gracias por la oportunidad. Pues mira, esta es la segunda campaña que nosotros llevamos de Comparte tu Pan. La primera fue en marzo, ahora esta la estamos haciendo este domingo próximo, que todas las personas residentes de Cataño y de los pueblos colindantes que pasen por la cancha a la colindancia y dejen su alimento mejor enlatado, ¿verdad? Para nosotros poderlo mantener por bastante tiempo para seguir todos los domingos, como lo hacemos todos los domingos, darle comida a los deambulantes, que son entre 80 y 100 personas que van todos los domingos a recibir ese platito de comida. ¿Solamente en Cataño? En Cataño solamente, en Cataño solamente. Eso es mucho, ¿no? Sí, son bastante que nosotros por lo menos le damos ese platito de comida, que algunas veces es el único plato de comida que se comen en la semana, calientito. Esto lleva un tiempo ya, o sea, usted lleva involucrado en esto más de un año. Sí, esto lleva 5 años. Yo personalmente llevo 2 con esta iniciativa. Después que hago un retiro de la iglesia, me involucro y estamos en, ¿verdad?, dando la mano a la gente de Cataño. En cuanto a la actividad, las personas pueden llevar alimentos no perecederos, enlatados a esta cancha, pero posteriormente podrían continuar colaborando. Seguro. Me pueden llamar a mí personalmente al 787-459-7777. Ese es mi número personal. Todo el mundo que quiera cooperar, no dinero, no queremos dinero, solamente alimentos para seguir ayudando a todos los deambulantes y los más necesitados de Cataño. Bueno, muchas gracias a Félix Delgado. Ya tiene el número telefónico nuevamente. 459-7777. Recuerde que hoy usted tiene comida, no sabe de mañana y hay otros que en realidad también lo necesitan. En directo desde Atorrey, Ariel Rivera Vázquez, Noticentro.